Lo que vamos vamos siendo objetivos, la temporada ha sido una temporada difícil, ha sido una temporada de menor producción promedio por embarcación, en la zona desde la sur de Sonora, todo el resto del litoral. Esto aunado a raíz de diciembre que empezaron a moverse los precios de los combustibles, sobre todo del diésel, y a empezar el año que también con una incertidumbre y el famoso gasolinazo, pues obviamente han complicado más la situación de la temporada. En Sinaloa le ha ido muy mal. En Sinaloa yo atribuyo que las condiciones en Sinaloa ha sido víctima, donde se ha recibido el mayor impacto de los cambios, del cambio climático entre los niños y las niñas y todo esto, ¿no? Esperemos que con esto las condiciones ya cambien y vuelva a la normalidad y en Sinaloa podamos recuperar las producciones, sobre todo de camarón azul, que tenemos 3 años sin verlas, ¿eh?